Yo, desde luego, nunca intentaré silenciar la voz de la ciudad, porque yo lo que creo es que los verdaderos protagonistas de la ciudad tienen que ser sus vecinos, y por eso los verdaderos protagonistas de la ciudad tienen que ser también las asociaciones vecinales, que también lo representan. Con estas palabras resumió Elena Muñoz, la alcaldable del Partido Popular de Vigo, el motivo por el que una de sus primeras decisiones ha sido reunirse con la directiva de la Federación Vecinal y con representantes de numerosas asociaciones. Quiero reconocer la importancia que tienen los movimientos vecinales para cualquier ciudad y especialmente para esta, porque un movimiento vecinal fuerte hace una ciudad fuerte y un movimiento vecinal sano también hace que la ciudad sea más sana. Por eso me parece fundamental el tener un diálogo fluido con todas las asociaciones, con la Federación de Asociaciones Vecinales, porque a través del diálogo todos conseguiremos avanzar. Siempre tendrán mi mano tendida para escuchar sus problemas. El encuentro tiene un contenido político, ya que el movimiento vecinal se ha convertido, por decisión del alcalde, en un polo opositor tras negarse reiteradamente a reconocerlo como interlocutor y prohibir a sus concejales que mantengan contactos con la federación. Hoy vengo aquí a escuchar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus principales inquietudes y, desde luego, ofrecer diálogo, ofrecer colaboración, que creo que es imprescindible para esta ciudad el tener ese diálogo y el recuperar el diálogo perdido con muchas de sus asociaciones en los últimos tiempos. La presidenta vecinal, María Pérez, consideró positivo que la candidata popular quisiera visitar todas las parroquias y asociaciones porque nadie conoce mejor que los vecinos las necesidades de sus barrios. Desde hace varios años se han sucedido los desencuentros entre el movimiento vecinal y Abel Caballero, ya que el alcalde rechazó hablar con ellos tras unas críticas iniciales a su gestión. Desde entonces, el silencio es la respuesta del gobierno local a cualquier petición de la federación, incluidas solicitudes de reunión. Tampoco ha dado vía libre a su petición de hablar en el pleno, que el alcalde siempre deja de lado mientras sí acepta a otros colectivos.